Hello. Hello, good evening, teacher. Hi, good evening. How are you today? Fine. I'm fine, Fine. teacher. Happy because you finished your module today? You finished module today, so you should be happy. I see that a couple of people is not able to connect right now. Parece que está lloviendo fuerte en algunos lugares, pero bueno, vamos a esperar que se puedan conectar porque son bastantes los que están reportando problemas en el WhatsApp. Y pues ya con eso, ni modo, no se les puede, ¿qué podemos hacer? Y nosotros vamos a tener la encuesta de satisfacción a las 8:30. Ojalá que puedan estar para esa hora. Bueno. Qué raro. Bien raro. Bueno. Well, let's start. I think I sent you the presentation. Por ahí debe de haber quedado, porque luego de que mandé la presentación han mandado muchos mensajes de que no se pueden conectar. Pero bueno, ahí la tienen ya, la presentación con la que vamos a continuar el día de hoy. Así como habíamos hablado el día de ayer, ¿verdad? Vamos a seguir con este tema que nos ha dado un poquito de qué hacer, ¿verdad? Los modals es un tema nuevo, pero también es un tema muy útil para el día a día, ¿verdad? Ya que los modals tienen en diferentes usos, como ya pudieron ver, ¿verdad? Para pedir permiso, para pedir ayuda, para invitar algo, para hablar de posibilidades. Vamos a seguir con el tema y pues esperando que se nos vayan uniendo más, porque pues tenemos que continuar con el desarrollo del programa. Espero que ya hayan pues puestose al día con la plataforma, que hayan terminado y no tengan problemas para el siguiente módulo, que hasta ahorita no sé, no han dado fecha de inicio, ¿verdad? Creo que no, teacher. Bueno, decía, no me recuerdo si era 28, no me acuerdo, pero me mandaron un correo, creo. 24, pero tentativa, pero no sé si era eso. Good evening. Good evening, how are you? Fine, con una gran lluvia. Ay, sí, many people, muchos están teniendo problemas para conectarse, estaba leyendo. El problema será la encuesta, ¿verdad? Ah, a las 8:30 nos toca. Bueno, ojalá que ya se haya quitado, estoy un ratito. Sí, que se pueda conectar la mayoría, pues para que puedan seguirnos con lo de la encuesta. Pero pues que me alegro, sí vi que usted también estaba con problemas. ¿Y qué hizo para solucionar, María? ¿Cómo se llama? Cuando sale el mensaje ahí, luego le mandan el contacto al correo y entra por el correo. Ahí mandaron, ahorita entro al WhatsApp y veo, vaya, esa pantallita que tiene ahí, al final abajo dice registrarse en la cosita azul. Entonces le manda el código del Zoom al correo y de ahí pude entrar. Si me hace el favor, María, escríbale eso a sus compañeras que todavía están, que no pueden registrarse, dice. Todas tienen el mismo problema. Sí, si gusta, denles el tip ahí para que puedan ingresar. Y me hace el favor, se lo vamos a agradecer. Okay. Bueno, entonces,
24 de octubre, pero la fecha tentativa, teacher. 24. Oh, 24 sería el próximo lunes. Tentativa, ¿verdad? A ver qué nos dicen. Ojalá que todos hayan podido entregar los papeles a tiempo, ¿verdad? Y pues ahora vamos a revisar la plataforma, a ver cómo van todos con su avance, si ya está completa. Recuerden que fecha límite es ahora medianoche para que esté todito, todito lleno, sección, las cuatro secciones y los dos exámenes. Así que pues, bueno. Les voy a compartir pantalla para mientras, ¿verdad? Que entran los demás. Ojalá que puedan. Ok. Este fue el último ejercicio que ya no pudimos hacer el día de ayer por cuestión de tiempo, ¿verdad? En este tenemos que reescribir. Reescribir las oraciones, encontrando otra forma de decir cada oración usando lo que se nos da en paréntesis. Anteriormente vimos que todos los auxiliares que tenemos ahí, can, could, would, llevan el verbo normal, ¿verdad? Sin alteraciones, lo llevan en forma base, a excepción de cuando pedimos algo con would you mind. ¿Qué dijimos que vamos a hacer cuando utilicemos would you mind? Verbo con ing. El verbo va a ir con ing. Esa es la excepción, ¿verdad? Entonces, ahí tienen la primera oración. Está hecha como ejemplo y dice, turn off your cell phone, please. Ahora lo hacemos a forma de pregunta con el request usando el auxiliar can. Can you turn off your cell phone, please? Ahora la segunda iría con would you mind, la tercera could, then forward with would you mind again, would in number five, and can for number six. Lo voy a dejar trabajar en eso un ratito. Pueden hacerlas, reescribir las oraciones en su cuadernito mientras tanto, y luego pues vamos a compartir qué es lo, cómo nos quedaron. No es necesario que lo hagan en la pantalla, pueden hacerlo en el cuadernito. Thank you.
noches, les saluda Flor Sánchez de Inglés Corporativo. Comentarles que su se actualizó, así que la manera de entrar va a ser un poquito difícil para algunos al principio, pero ya después todos le van a hallar. En este video les muestro cómo entrar a Zoom por medio del
Finished. Do we have a volunteer for number two? Ramiro, thank you. Would you mind taking this form to the office? Excellent. Excellent job, Ramiro. Thank you so much. Volunteer for number three? Me, teacher. Thank you, Candy. La tres sería, yes. ¿Verdad? Yes, please. Could you please turn the TV down? Down? Excellent, Candy. Excellent job. Thank you so much for participating. Volunteer for number four. Has anybody had some number four? Ramiro? No, perdón, ahí alguien más había dicho ya, perdón. Que lo primero que veo es la manita levantada. Uh-huh. ¿Quién dijo mí? Yo, mí. Ok, Eric, thank you. Number four. Mm-hmm. Would you meet leaving towels on the floor? Okay, yes. Would you mind don't leaving wet towels on the floor? Thank you so much. Very good job. Number five, volunteer. Me, teacher. Thank you. Were you
TXT homework assignment today. Would you text me? Yes, today's homework assignment. Okay. Uh-huh. Excellent. Thank you so much for participating. We have the number 6. Volunteer? Me, teacher. Thank you, Candy. Can you pass me that book, please? Correct. Can you pass me that book, please? That is correct. Okay, let's stop for a while. I see that, well, ya está un poquito más de la mitad. Ramiro, diga. Disculpe, yo tengo una consulta sobre la número 3. Si podríamos haber escrito, call, turn down the TV, please. Permítame, voy a compartir otra vez. En la número 3. En la número 3, si podríamos haber escrito o call, turn down the TV, please. Le falta el sujeto. Ah, perdón. Call, you turn down the TV, please. Sí, pueden poner el please de último. Uh-huh. Ok, gracias. Yes. Ok, so let's start. Vamos a empezar ahorita por prepararnos para hacer la encuesta de satisfacción. Esta es un punto, ¿verdad?, obligatorio, es de los requisitos que pide INSAFOR para que se dé por completado el curso y poder obtener su certificado. Esta es obligación que la completen. Entonces, pues voy a compartir el video con las instrucciones y luego lo vamos a ir haciendo numeral por numeral. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, teacher. Ok. Acá está el video. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar.
En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Bueno, ahí tenían el video entonces, así es que pues le voy a compartir también aquí en el chat por si no los tenían ahí, los datos del curso, ¿verdad? Así que pues vamos, déjenme un ratitito y ahorita les estoy compartiendo en el chat de acá de la meeting. Ah, ya nos lo compartieron por ahí. Ahí está el número de la orden de inicio, nombre del proveedor y vamos a ir paso a paso. Así que ya lo tienen ahí en el chat, ya nos lo proporcionaron ahí, muchas gracias. Vamos a ir, eso es para que solo copien y peguen. Copiar y pegar es mejor porque así van a evitar equivocarse, poner un número de más, un número menos, porque como les comentábamos, ¿verdad? Es bastante delicado, no nos podemos equivocar porque no tenemos como opción de repetirla, ¿verdad? Y déjenme, ok. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, teacher. Ok, ahí está el ejemplo y solo mencionarles algo muy importante porque siempre hay alguien por ahí que se adelanta, ¿verdad? Lo ideal es ir todos haciéndolo al mismo tiempo. Al llegar al punto 14, aquí hay que aclarar, ¿verdad? Que en este, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Esto no se refiere a que si no me gustaba o me caía mal algún compañero, o es que muy noche, es que me daba sueño, no. Esto es totalmente, tiene que ver con la metodología impartida y se da por enterado que si usted marca insatisfecho, no va a continuar con el curso porque se entiende que no le pareció
Entonces, si usted marca insatisfecho, se da por entendido que usted no va a continuar. ¿Ok? Solo aclararles ese punto que es con respecto a la metodología, ¿verdad? No tiene nada que ver con que el horario, con el material de que nos dio Infrafor, con la plataforma, no tiene nada que ver eso. Es como usted se siente, ¿verdad? Con lo que hemos hecho acá con la metodología. Dándose por enterado, ¿verdad? Que si es insatisfecho no va a continuar. Ya no contaría con la beca. Entonces, regresándonos arriba, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. ¿Ok? Ya se los proporcionamos. Ahí está en el mensajito. Pueden nada más copiar y pegar para evitar algún error. ¿Podemos iniciar ya, teacher? Sí, sí, claro. Ahorita ya pueden iniciar ahí. Copia y pegue la orden de inicio. En el número 2, su nombre completo, tal cual se inscribió, ¿verdad? Así como está inscrito o inscrita. En el número 3 sería su correo electrónico, de igual manera el que ha proporcionado para efectos de comunicación, ¿verdad? Con administración, el que usted proporcionó al momento de inscribirse. Luego proceden al número 4. Escribiendo su número de celular. En el número 5, selecciona femenino o masculino. Selecciona según sea el caso. En el número 6, tenemos departamento de residencia. Ahí pues nos da un menú, un drop-down menú. Ahí usted selecciona en qué departamento vive. Municipio de residencia. Ahí vamos a tener que escribir la respuesta en el número 7. Escriba su municipio de residencia. La empresa donde trabaja en el número 8, asegúrese de escribirla tal cual, ¿verdad? Como la presentaron al momento de inscribirse, ¿ok? Así como está registrada. Eso sí ya difiere en cada caso, ¿verdad? A todos se les mandó por correo, ¿verdad? Así que también sería de copiar y pegar. Luego pasamos al número 9, nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí nos da el menú, ¿verdad? Aquí vamos a buscar inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International SADCB. Ahí seleccionan inglés corporativo, Regal International SADCB, es su proveedor. Nombre del curso, ahí se los proporcionamos en el chat, ¿verdad? Que sería Inglés Principiante Módulo 2. Pueden igual copiar y pegar. Acá ven en el número 11 que es valore los siguientes aspectos relativos al curso. Tenemos tres items y tenemos aquí las valoraciones: insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Ahí van a ustedes seleccionar para cada item, como considera el tiempo empleado para desarrollar el curso, qué opina del contenido y estructura del curso,
¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Para cada uno, usted va a seleccionar su valoración. Ahora, pues, pasando al número 12, ¿en qué fecha inició el curso? También está en la información que se les envió el 21 de septiembre 2022. Dimos inicio, entonces ahí recuerden, como vieron en el video, ahí está el calendario. Ahí ustedes pueden navegar y buscar la fecha para el inicio del curso, que fue el 21 de septiembre. Ahí seleccionan. Luego, fecha en que finalizó, es ahora 19 de octubre, ¿verdad? Mismo caso, acá tenemos el calendario, ahí seleccionan. 19 de octubre, fecha de finalización. Luego, en el 14, como les mencionaba, su nivel de satisfacción después de completar el curso. Satisfecho o insatisfecho, entendiéndose que si marca insatisfecho, no va a continuar con su programa acá con nosotros. Ahora, el número 15 es mencione otros cursos de su interés. Eso, pues, ahí puede ser que usted esté interesado en cursos de Excel, Office, algo que usted quisiera aprender. Lo escribe ahí. Igual escribe comentarios que usted tenga, ¿verdad? En el número 16. Y luego recuerden hacer clic en enviar. Yo no lo voy a hacer, pero usted sí hágalo. Enviar y estése atento y atenta a tomar una captura de pantalla, como se les explicó en el video, donde dice que su encuesta o respuesta ha sido enviada. Entonces toman la captura, la mandan al grupo de WhatsApp, le puede dar tiempo por los que todavía están llenando, y póngale su nombre completo. ¿Ok? Manden la captura con su nombre completo para saber de quién es esa respuesta. Aquí ya tenemos a uno. Muchas gracias. Teacher. Diga, José. En los comentarios, ¿ese es opcional? Sí, eso es ahí abierto, ¿verdad? Ah, ok. Thank you. Ahí es respuesta abierta. Que tenemos 3, gracias. Gracias, José.
teacher, tengo una pregunta. Sí. ¿Me tengo que meter en el correo para copiar y pegar en la pregunta, perdón? No necesariamente, solo con el nombre de la empresa tal vez, pero lo demás sí se les mandó al chat de la meeting. Ah, es que está en el chat de entonces, en el WhatsApp, y yo lo estoy buscando en el... No, sí, se las pusimos acá en el de la reunión en Zoom. Ah, ahí está. Pues, el nombre de la empresa no está ahí porque ese cada quien pues es diferente. Ah, donde dice datos del curso. Exacto. Ah, vale. Bueno. Esos son cabal, los datos que son lo mismo para todos, ¿verdad? Recuerde luego nombre completo, según se inscribió, el correo que dio para inscribirse. El nombre de su empresa tal cual como lo inscribieron, ¿verdad? Porque a veces tienen razón social, etcétera. Entonces eso sí hay que consultarlo en el correo, ¿verdad? Y le va a aparecer acá a quien. Ok. No le escucho. Estamos esperando. ¿Falta alguien? Sí, falto yo. Es que no lo puedo encontrar bien. Se me pierden aquí las cosas. Pero lo estoy buscando ahorita para terminarlo. No. No les escucho. Sí, aún faltan. Está cayendo una, más o menos una siete. Tormenta.
Solo faltan más o menos tres. ¿Todo bien? Sí, teacher, pero es que se me borró y lo estoy haciendo otra vez. Ok. ¿Aló? Hola. ¿Me escucha? Sí, sí, se le escucha, Ramiro. Hoy sí le escucho. Qué bueno. Es que está cayendo una tormenta increíble. Acá también empezó a llover, espero que no deje terminar la clase. Sí. Si en caso pasa algo, me voy a conectar a los datos del teléfono, oyen, así que tengan paciencia. Para que no nos hagan responder. Bueno, bueno. Está bueno. Aquí está pegando el sol todavía. Ok, qué bueno, qué alegre. Sí, hace demasiado calor por aquí. ¿Y dónde vivo? Yo vivo aquí a la orilla de la playa. Ah, oh, qué bueno. O sea que aquí me estoy mojando los pies. Bueno. No es que por aquí es bien caliente por la libertad. Eso es lo malo, el calor, pero qué bonito estar cerca de la playa. No, pero porque fíjese cuando se vino la Julia aquí, uff. Bueno, venía eso enojada, sí. Porque está cerca de la costa. Sí. Bueno, ya es, vemos uno más, solo faltan como dos compañeros, termínenlo y traten de mandarlo. Mientras ustedes terminan, no se les olvide, ¿verdad? Háganlo con calma, porque sí necesitamos tener eso completo. Vamos a seguir con esto. Esta presentación se las mandé antes de la clase de ahora, así que ya la tienen en el WhatsApp. Como recibimos muchos chats de que estaban teniendo problemitas con para conectarse debido a la actualización de Zoom, se fue bien arriba, pero ahí está. Se las mandé hoy antes de la clase y vamos a comenzar con esto de los modal verbs. Nosotros hemos visto en el desarrollo de la última unidad, can, vimos could, vimos would, ¿verdad? Vimos would you mind, y pues aquí hay algunos más como extra, pero me gustó esto porque se les explica como qué usos tiene cada modal de los más comunes. En el ejercicio anterior que hicimos, que este que fue de escribir, lo hicieron muy bien, excelente trabajo. So would you mind, lo pudieron usar muy bien. Ahora veamos para qué puedo utilizar estos, que son algunos de los más comunes, hablando de modals. Esto es para que reforzar lo que decíamos ayer, ¿verdad? Y que estaban discutiendo con algunas preguntas que hacían. Cada modal tiene diferentes usos. Más o menos vimos como para pedir algo, pedir un favor, que alguien haga algo por nosotros, también para invitar, también para pedir permiso, etc. Veamos el auxiliar, que es modal verb can, es para habilidad, cuando queremos hablar de habilidad, por ejemplo, I can speak Spanish, ok. Para pedir permiso, can I go to the bathroom? Y también para probabilidad. Ahí tenemos el ejemplo, it can't be Mark, he's in London. Okay. ¿Preguntas con esto? Any question, let me know. ¿Sí? Ok, bueno, seguimos entonces con could. Could lo podemos utilizar para hablar de una past ability. Una habilidad que teníamos en el pasado. Como por ejemplo, he could swim when he was 6 years old. Ok.
un permiso, una permisión o un permiso en el pasado, he could go to the theater. Una probabilidad, ven que es menos de la mitad por ciento, una probabilidad bien baja. It could get much hotter in July. Para un request, como para pedir algo, como ya lo estudiamos, ¿verdad? I could lend you my book. Okay. Estos may y might son similares por lo que vimos ayer, que may se puede utilizar para pedir permiso al igual que can, ¿verdad? Can, ayer el ejemplo que dimos, con, ¿verdad? Fue can I come in o may I come in. Ok, aquí tienen el ejemplo con may I come in y dijimos que es más formal, como más may. Ok, can siempre va a ser informal way, siempre es informal. Para probabilidad, si se fijan, está más arriba que could. Ok, tiene 50%. It may snow tomorrow. Aquí yo verbea. It may rain tomorrow. Entonces nos da una idea que esa probabilidad es de un 50% que se dé. El otro es similar, might. Para hablar de probabilidades, pero eso, la probabilidad es más baja todavía. Si ven, es como un 35%. It might rain today. Must es para prohibition y para probabilidad 100%. Ok. You mustn't speak loudly here. So must or must not es, en este caso estamos dándolo en negativo, must not para hacer una prohibición. You mustn't speak loudly here. Y también para hablar de probabilidad. Si se fijan, ahí es una probabilidad, estoy segura, casi, ¿verdad? 100%. It's quite dark. It must be after 8 o'clock. Should es otro modal verb y se utiliza para dar consejo. Advice significa consejo. Entonces, tenemos un ejemplo. You shouldn't smoke. It's unhealthy. Will lo utilizamos para predicciones y para decisiones espontáneas. También ya lo habíamos mencionado. Decisiones espontáneas como it's very hot today. Lo que decía el compañero, ¿verdad? Está súper caliente, voy a abrir la ventana. I'll open the windows. Like, ya no aguanto y tomo la decisión en el momento. Eso es una decisión espontánea. Will también se utiliza para predicción. I think he will study harder this time. ¿Preguntas? No questions? No questions, teacher. Okay. So, ahí ven, cuando vemos, may es probabilidad, could es probabilidad, can es probabilidad, might y must es probabilidad. Entonces, pero ya vieron cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, ¿vea? Es el nivel de el porcentaje de que tiene de probabilidad de que eso suceda. Y así que pues ahí les queda nada más de como para estudio, para práctica y tal vez aclarar un poco más las dudas que teníamos el día de ayer. Así es que ahí les dejo. Ok, vamos a ver, les tengo estos tres enlaces para que practiquen los modals. Están can, could y está modals would and will for request también. Les seleccioné estos enlaces que son los que más se aproximan estos tres ejercicios a lo que hemos desarrollado en la clase. Así que, bueno, ahorita voy a sacárselos del PowerPoint para pegarlos en el chat de la meeting porque es más fácil hacerlo así solo de darle clic o agarrarlo de ahí. Okay.
Okay, there you go. There are three links and we're going to go ahead, get in groups and discuss the answers together. Vamos a discutir las respuestas juntos. Les voy a dar tiempo suficiente para que terminen los tres enlaces en grupo. Algunos de ellos tienen como para que ustedes hagan más ejercicios. Todos tienen como para chequear si las respuestas fueron correctas o no. Así es que pues vamos. Tenemos. Okay, three rooms. I think it's okay. Let's go.
¿Cómo les fue? ¿Cuántos ejercicios completaron? 2 nada más. Only 2. Me imaginé. Pero es que uno de los escribía como correctamente y en unos no permitía las contracciones. Ah, ya, ya, entiendo. So, similar a veces pasa con la plataforma, ¿verdad? Sí, en la plataforma, si uno no pone bien el punto o el apóstrofe, la por mala. Pero pudimos hacer 2 de 3, teacher. Gracias. Excelente. ¿Y los demás grupos? 2 de 3. 2 de 3. Wow. 2 de 3, teacher. 2 de 3. El último nos quedamos. El último. Ay, ese sí quería que lo hicieran. Sí. Ok, bueno. Podemos regresar. Les puedo dar un ratito más. Tenemos tiempo todavía. Lo que falta, quiero ver, son unas poquitas de una conversación. De conversaciones y ya. Ok, les voy a dar tiempo para que terminen el último ejercicio, entonces. Gracias, teacher. Ok. Gracias. Teacher, no me puedo unir al grupo. ¿No le ha salido el mensajito? No. Qué raro. Bueno, la voy a, ahorita voy a hacer como... Donde Ramiro estaba, en el grupo de Ramiro. En el de Ramiro. Sí, ahí la he unido, pero ahorita no se vaya a mover ahorita. Porque tengo que pasarla de una hora. Ahí me tiro. ¿Le doy unir? No, todavía no, porque esa no es donde estaba. La voy a... Ahora sí. Ahora sí, Candy. Va. Gracias, teacher. Ok.
Could check the exercise now? Yes, teacher. Was it easy, difficult? What do you think about that? Yeah, very easy. Pretty easy. Okay, ahí les queda entonces otro website que pueden encontrar de cualquier tema ejercicios. Ese tercero no se los había compartido anteriormente. Lo encontré hace poco y quise compartírselos para que lo visitaran, lo exploraran, vieran cómo son los ejercicios. Así es que pues me alegra que les haya gustado. Así que pues ya tienen un sitio más el que puedan visitar para practicar los temas que estén viendo. Eso de verdad que tiene de todos los temas que ustedes quieran practicar. Presente simple, presente continuo, pasado, lo que ustedes quieran practicar. Ahí en esos sitios que les he compartido encuentran diferentes ejercicios que son interactivos y creo que pues tal vez le funcione, ¿verdad? Como recuerden, cada quien tiene diferentes maneras de aprender, ¿verdad? Así que, pero estoy segura que a más de alguno le van a servir. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Ahora, siguiente parte que tenemos ahí en el PowerPoint es esta conversación en la que se utilizan los auxiliares que hemos estado estudiando. Así es que les voy a compartir el audio para que lo escuchen. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. La asistencia la voy a chequear después de esa conversación, quizás porque no la hemos chequeado. Hemos hecho tanta esa encuesta, sí nos tomó tiempo. Hemos tenido ciertos problemas de conexión, etc. Así que sí, voy a tomar asistencia después de esta conversación. Así que no se preocupen por eso. Okay, there you go. We have a picture here. There is an old lady in apparently in a drugstore purchasing some medicine, I guess. So we're going to listen. Okay, I'm sharing sound. We're going to listen and then you tell me if there is something here like a new word or pronunciation. Let's listen. Page 81, exercise 8, conversation. What do you suggest? Part A, listen and practice. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Sure. Why don't you try these cough drops? They work very well. Okay, I'll take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have 3 large bottles, please? Now that we listen to the conversation, is there any question about it? Vocabulary. ¿Quieren matar al pobre señor? Sí, pobrecito. Quiere que vaya a correr al parque con ella. Okay. Anything else here? Any comment? New word, vocabulary, pronunciation? Suggest. What do you suggest? What do you suggest? Cold drops, que como gotas. Cough drops. Gotas para la tos. Para la tos, ¿verdad? Cough. All right. Okay. Lotion.
Lotion, así le dicen a las cremas corporales. Body lotion. Body lotion, face lotion. Ajá. Ok. Get a jar. Jar es como bote, jarra. Y okay. Sí, como un tarro. Acá tarro. Están los dibujitos. Este es el jar of body lotion. Ajá. Dry, use for dry skin es como piel reseca. Piel reseca. Uh-huh. Jar es como bote, ¿verdad? Sí, estos botes que son como tarros. Pero, entonces, podemos decir, al referirnos a un bote, podemos decir jar en bottle. Depende, porque por ejemplo, un tarro es un bote de boca ancha con tapadera, ¿verdad? Ajá. Ese es un tarro. Y un bote, un bottle, es diferente. Es como las botellitas de agua. Un bottle es, tiene cuellito angosto. Ah, como aquí ya se hace referencia a estos botecitos, Eben, pues, con tapadera y todo eso, casi. Uh-huh. Pero sí, le entendí lo que, la diferencia. Ok. Gracias. Bueno, vamos a escuchar una vez más y le voy a ir poniendo pausa para que repitan. Vamos a hacer con los micrófonos en mute porque pues tenemos... diferencias en velocidad con el internet, aparte que no ha estado funcionando muy bien por la lluvia. Page 81, Exercise 8, Conversation. What do you suggest? Part A, Listen and Practice. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Sure. Why don't you try these cough drops? They work very well. Okay, I'll take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have 3 large bottles, please? Volunteers to role play.
Vamos a escucharnos todos. Ramiro, thank you. Once you practice. Juan Pablo, thank you so much. Okay, let's go ahead. Adelante, Juan Pablo. Okay. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a call? I think I'm getting a call. Sure. Why don't you try these cough drops? They work very well. Okay, I will take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay, and one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of this multivitamins. Okay, he should try some of these multivitamins. They are excellent. Great. May I have three large bottles, please? Of course. All right. Thank you. Bye. Excellent. Thank you so much for participating. Let's see. Do we have other two volunteers? Me, teacher. Me, teacher. Okay, Yesenia y quien otro me. Silvia. Okay, Silvia. Yesenia and Silvia. Okay. Hi. Okay, I am Mr. Witch. ¿Quién comienza, usted o yo? Usted. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cool? I think I am getting a cool. Sure. Why don't you try this cough drop? They work very well. Okay, I'll take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay, and one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay, cool. Very good job with this one. It just remember, it is a cough. And then I heard another one, let me see. Multivitamins. And that's it. So you did it pretty good. Eso es como para, vean, en una conversación casual, como una visita a la farmacia, cómo se han utilizado los auxiliares. Tenemos may, tenemos could, tenemos will, okay. Tenemos can, tenemos should. Tenemos varios. Si se fijan aquí, eso es muy útil. You can continue practicing. Ahí les queda, recuerden, les queda el material. Se los mandé antes de clase para que pues sigan revisándolo. Y eso sí lo van a ver más adelantito también. Vamos a chequear asistencia. Luego vamos a seguir con lo que nos queda el resto de la clase. Okay, today's 19. Okay, Ana Elizabeth. Present. Thank you. Anise salió antes de terminar, dijo que tenía problemas de internet. Brian Ernesto. Present, teacher. Thank you, Brian. Candy. Present, teacher. Thank you, Candida. Eric Josué.
Present, teacher. Thank you, Eric, Glenda, Carolina. Okay, ¿será que no se conectó Glenda hoy? Henry Emerson. José Alfredo. Present, teacher. Thank you. José Osvaldo. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo. Present, present, thank teacher. Thank you. María Julia. Present, teacher. Thank you, María. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you. Marnie. Present. Thank you, Marnie. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you, Ramiro. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you, Silvia. Wilfredo José. Wilfredo José Flores. Yesenia Natalie. Present, teacher. Thank you, Yesenia. Vamos a ver quién sigue. Ya no se conecta. ¿Y Sandra y Amile? Sandra y Amile. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Ok. Bueno, practicamos la conversación y ahora pues luego tenemos acá este ejercicio de, en el cual es dar consejos como imaginando your role play. So, something for low energy, something for the flu, something for a backache, something for dry skin, something for an upset stomach, something for a sore throat. For example, you are a pharmacist in a grocery and a customer needs something, so you have to make some suggestions. ¿Qué se utilizó en la conversación para hacer sugerencias? Se utilizó could, should, may, may para sugerir, bueno, sugerir. Sí se puede, claro, claro que may. Sí, ajá, may want, so something for low energy, what can you suggest for low energy? Multivitamin. Oh, you could. Podría ser con could. You could try some multivitamins. Mm-hmm. Mm-hmm. What about something for the flu? Remember, we can use you could, you should, you can. Something for the flu? Flu is gripe. Gripe. What can you suggest for the flu? You should buy some drops, flu. Oh, you can buy some cough drops? Cough. Oh, okay.
Pero excellent. Flu es gripe. Ajá. No, pero bueno, como a veces gripe, la gripe viene cabal, la gripe como viene la lo mismo dan para todo, va. Sí. También ofendan para gripe, todo, diarrea y todo en el seguro. Sí. Exacto. Okay. Así es que vamos a proponer para médico del seguro. Muy bien. Thank you so much. Now, something for a backache. What do you suggest for a backache? Analgesic. Oh, you could get some analgesic. Uh-huh. Or you should get some analgesic. Cualquiera de los dos. Podemos usar should. Uh-huh. Or could. Mm-hmm. Or will be you should buy an aspirin or you should buy an aspirin, uh-huh. Or Alka-Seltzer. For a backache? Alka-Seltzer, no, que no funciona. Bien, para el dolor funciona. De espalda. Ah, backache. Ah, sí, es dolor de espalda. Yeah, backache. Mm-hmm. Ah, sí, backache. Ajá, dice como cake. Tendría so, dolor de estómago. Mm-hmm. No, that is the upset stomach. Something for an upset stomach. Cuando siente molestia en el estómago. Something for an upset stomach. You should get a strong analgesic. You should get a strong analgesic, yes. Very good. Okay. So, en esto so pueden continuar como escribiendo más sugerencias ya tranquilitos. Y pues acá tenemos en esta siguiente diapositiva los models que practicamos con el material, ¿verdad? Can, could, may, for request and suggestions. Ya vimos con los diferentes materiales que hemos utilizado. Entonces aquí es como request y suggestion. Ok, lo vamos a utilizar en esos escenarios como para pedir o para sugerir algo. Now, remember, aquí tenemos algunos ejemplos. Can I help you o may I help you? Cualquiera de los dos. Ya sabemos la diferencia. Can is like informal. Can I have a box of cough drops? Could I have something for a cough? May I have a bottle of aspirin? What do you suggest? I have for dry skin. You could try this lotion. You should get some skin cream. Why don't you try this new ointment? Okay, ¿por qué no intentas esto? Why don't you try? Okay, now, with this as a guide, we can complete this exercise by circling the correct word. So for number one, what do you think is the correct word? Can or could I help you? Could. Ajá, porque can es como más informal. Could es como más formal, ¿verdad? Can, ajá. Can. En ese caso, porque could, recuérdense que es como para el pasado. Ability or possibility in the past. Mm-hmm. Esa es la diferencia. Al tener nada más esos dos como opciones, ahí sería can para este caso. Can I help you? And in the answer, yes.
Yes, may. May, yes, excellent. May I have something for each eye? Sure, you try a bottle of eye drops. Sure, cool. You could, excellent. You could try a bottle of eye drops. Sorry, what is itchy? Itchy? Itchy es cuando le pica. Así, no, picazón. Itchy eyes. Ajá. Itchy, tiene picazón en los ojos. Ajá. Ah, ok, thank you. You're welcome. Number two. Itchy. Mm-hmm. What about suggest. Number two? What do you suggest? Yes, excellent. What do you suggest for sore muscles? Why don't you? Try. Excellent. Try this ointment. It's excellent. What is ointment? Ungüento. Ointment. 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 Ese es ungüento. Okay. Thank you. Tipo Cofal, Vic, los que conocemos, el marihuanol. El marihuanol le gusta mucho, compañero, veo yo. Para las rodillas. Pero lo usan de forma inadecuada. Pero... Recreativo. Es que es untado, no. No olido, no olido así. Bueno, no fumado. Dependerá, ¿verdad? Hay gente que dicen que relaja y ayuda a dormir, entonces vas a ver. Vas a ver. Bueno, ahí dice, ok, I'll take it. Para decisiones espontáneas, will, lo llevaré. Now, number three. Bandages son las curitas. Could I have, excellent. Could I have a box of bandages, please? And then el farmacéutico le dice, here you are, aquí tienes. Now, the question, what is the correct one for this question? Suggest. Uh-huh, excellent. And what do you suggest for insomnia? You should, excellent. You should try this herbal tea. It's very relaxing. And then he said, okay, thank you. Right, so remember, ya vimos más o menos cómo responder, cuáles son entonces en estos días, ustedes pueden continuar practicando. Ya vimos cómo lo completan, solo repetir. Y pues acá hay más contenido. Este ya es como would y will para request, como para pedir, que fue lo que estuvimos viendo. Would es cuando ofrecemos algo, ¿verdad? O cuando pedimos también. El will ya dijimos que es para la decisión espontánea, ¿verdad? Si se fijan aquí en el cuadrito del Grammar Focus, ya explico rapidito. El último era un ejercicio de hacer una conversación, pero pues lastimosamente ya no da el tiempo. Si se fijan, las preguntas para invitar, pedir o hacer como request para pedir algo o para preguntar qué va a ordenar, qué te gustaría, what would you like. Entonces podemos decir I'd like, es como para decir me gustaría, I'd like. Pescado y arroz. Y esta es la contracción de I would. Si sí, vamos a contestar con like, como decir me gustaría, entonces usamos would. Y si voy a decir voy a pedir, I'll es I will. I'll have a small salad. Para hacer saber qué me decidí para comer. Y si lo quiero hacer con will, lo acompañamos con have. Si se fijan en todos los ejemplos acá, I'll have a small salad. I'll have a vinaigrette. I'll have coffee. Pero si yo digo me gustaría tal cosa, lo vamos a hacer con would like.
I would like the fish and rice. I'd like the blue cheese, please. I'd like an iced tea. And yes, that would be pretty much all. En las preguntas, si se fijan, siempre se usa would. No se usa will para preguntarle a alguien qué va a ordenar o qué le gustaría. Solo se usa would. Así que pues, bueno, ya me pasé un poquito de la hora de finalización, pero pueden hacer este ejercicio ahí en casita, tal vez mañana o en estos días que van a estar aburriditos sin clase, ¿verdad? Ya está, planes tienen, mínimo van a ir a cenar fuera unas pupusitas el viernes, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, entonces cualquier cosa, si gustan completarlo y mandarlo al grupo, ahí estamos a la orden. Ha sido un gusto poderles ayudar, espero que hayan aprendido algo pues y haber solventado dudas. Y hasta aquí llegáramos. Que nos avisen cuando empiece el siguiente módulo. Y gracias, teacher, por su tiempo. Gracias por tener tanto tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, teacher. Realmente hemos aprendido mucho. Yo así lo pienso. Muchas gracias. Muy amable. Dios la bendiga. Bendiciones. Gracias, teacher. Amén. Gracias. Bueno, thanks, teacher. Gracias, you're welcome. Bye. Take care. Gracias, teacher. Enjoy bye, your bye. Weekend. You're welcome. Bueno, ahora vamos a estar molestando cualquier cosa. It's okay, ahí seguimos en el grupo. Bueno, gracias, teacher. Nos vemos. Feliz noche. Bye, take care. Gracias, teacher. Nos vemos. You're welcome. Bye, José Alfredo. Adiós, teacher, gracias. Bye, Juan Pablo. Por todas las clases que nos dio. Y a ver si nos toca ahí en la otra sesión con usted. A ver qué nos dicen. Todavía no pues, tenemos ni idea de eso. De sí, casi no. Gracias. Sí, ojalá. Súper buena las clases y se aprende bastante, la verdad. Que me alegro. Gracias, Juan Pablo. Que disfrute. Bye. Igual.